Curiosidad, haciendo la vertical de la América, el amigo Otoño del equipo, ahí delante ahí de estamos, ti. Ahí adelante estamos. De ti. Ya te venía bajando y subiendo. Ella venía más conchado que yo. Vamos a subirlo nosotros para arriba. Vamos, nosotros subimos para arriba y nos vamos incorporando. Nada. Me encontré aquí con Fernando. Estoy unos días de vacaciones aquí en Valle Gran Rey. Nada. Y siempre te apetece hacerte algún risco de esto de la merca y me apetecía un montón subir y bajar y mira, me encuentro con Fernando aquí del Gomera. No es tonto ni nada, voy a buscar los sitios selectos, ¿eh? No, la calidad, coño, la calidad. Y nada, mira, maravilloso, no lo conocía, sé que me acaba de contar que vive en Alemania y tal y está solo por ahí, mira, y encontrarte aquí a... Esto sí que... esto sí que es motivante, niño, ahora subo y para arriba a 3.30. Mira, y aconsejo, esto es calidad, el trail, calidad, y en La Gomera, lo mejor, absoluto, ¿eh? Nada más que añadir, señores, nos seguimos viendo. Nos vemos. Spirit here since 1969, and still those voices are calling from far away. Wake him up in the middle of a night just to hear them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Prisoners here of our own device, and in the master's chambers they gather for the feast. They stop it for the stealing knife, but they just can't kill the beast. Last thing he remembered, he was running for the door. He had to find a passage back to the place he was before.
Buenos días, mi gente. Bueno, pues ya estamos aquí en lo alto de la América. Si en el anterior vídeo estábamos en aquella montaña allá, en la montaña de Tequerguenche y en la Ameriquilla, que llaman, hoy estamos en la América, justamente en el risco contrario. Nos tocaba serie y bueno, como habéis visto ya en el vídeo, he llegado aquí arriba enfondado. Han tenido una serie de ritmos el otro día y quieras que no, las piernas también empiezan a pasar factura. Yo cada vez que tengo que hacer series aquí en La Gomera, series en cuesta, no me gusta estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Me busco una buena subida, sobre todo si es subida muy inclinada, técnica, bueno, y para arriba con todo metido, como si no hubiese mañana. Nada, estos son mis entrenos diarios. Nos hemos tropezado con el amigo Toño al principio. Para mí fue una alegría tremenda. Yo no lo conocía, nos conocíamos por Facebook, pero no lo conocían, digamos, en vivo. Y para mí es muy grande encontrarme a alguien conocido de tu tierra, tierra canaria, evidentemente, y entrenando aquí en mi pueblo, tío. Me pegó un subidón, un chutazo tremendo. Ya hemos quedado a ver si podemos cuadrar por ahí algún entreno. Hombre, y aprovecho ya que estoy aquí grabando el vídeo, pues si alguno estáis por aquí cerca, en Valle del Rey o en La Gomera, pues podemos quedar. Hemos quedado todos en el monte y hacer una quedada chula. Ya lo haremos también en Tenerife, antes de irnos para Alemania, a ver si pasamos un par de días por allá. Allá en Alemania está uno solo. Y entonces cuando uno llega aquí, lo que quiere es chupar la máxima energía de su gente, de su tierra. Creo que los números son hasta esta distancia, hasta este punto. Me parece que es 1,5 kilómetros como mucho. 1,5 kilómetros pues y unos 800 positivos. Es una subida bastante potente, ¿eh? Uf. Mi gente, os dejo un poquito con la bajada y con el recovery, que eso sí que me gusta. El recovery final. Bueno, empezamos a bajar. Y lo dicho, mi gente, hay que vivir y disfrutar. Hay más tiempo que vida. Ojo. Entonces hay que atrapar todos esos momentos y vivirlos intensamente.